Amigos y amigas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, en esta ocasión hablaremos sobre el moderno puente que se construirá en el río Usumacinta para que el Tren Maya pueda cruzar. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, confirmó en el segundo trimestre de este año, en el mes de abril a junio, arrancará la construcción del puente moderno de Boca del Cerro en Tenosique, como parte de los trabajos del tramo 1 de Palenque a Escárcega. En la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el pasado mes de marzo, el titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, había anunciado la construcción de esa gran infraestructura que cruzará el río Usumacinta junto al antiguo e icónico puente que se mantendrá y que servirá como paso vehicular y peatonal. Comencé hablando de la placa conmemorativa del puente de Boca del Cerro que resguardamos y me complace anunciar que durante el próximo trimestre iniciaremos con la construcción del puente moderno que acompañará al antiguo e icónico puente de Boca del Cerro, que se mantendrá para dar el paso a vehículos. Como lo hemos reiterado desde el inicio de las giras de trabajo, el Tren Maya es una oportunidad única para escribir un nuevo capítulo en la historia del sureste y será un proyecto imprescindible en la recuperación económica del COVID. Con esta visita queremos pedirle al equipo, a los trabajadores y constructores del tren, que aceleremos juntos la marcha con el objetivo de salir adelante en este proyecto como en ningún otro en el mundo. El nuevo puente que se va a construir, que también es llamado como viaducto Boca del Cerro, tendrá una longitud de 160 metros, de acuerdo con el proyecto que está proyectado en esa área. Fonatur señaló en un comunicado que actualmente ya se realizan los sondeos de geotecnia y en las próximas semanas se habilitará la plataforma de lanzamiento. El tramo 1 del Tren Maya recorrerá 227 kilómetros y está generando 80.000 empleos desde que se iniciaron los trabajos en el mes de abril del 2020, donde se invierten 15.538 millones de pesos. Ahora veamos cómo quedará el gran puente de 160 metros de longitud por donde pasará el gran y lujoso Tren Maya que construye el presidente Andrés Manuel López Obrador. Thank you.
poder disfrutar del río Usumacinta, de esas zonas arqueológicas, de la selva que queda, porque desgraciadamente ya es poca, pero hay todavía monte alto en estas partes de Tenosique, de Chiapas, de Guatemala. Ya me estoy extendiendo mucho, la verdad que estoy muy contento de estar aquí en mi tierra, en mi agua. Muchas gracias, de todo corazón.